Este é un luxo que nos podemos permitir. Sen sair da provincia de Lugo atopamos esta xoia da natureza que é o Canón do Sil. Os catamaráns da Deputación están a pleno rendemento este verán. Grazas a eles, centos de persoas teñen a oportunidade de visitar a Ribeira Sacra con outra perspectiva e con atractivos para todos os gustos. A mí nunca me deixa de sorprender esta ruta. O que máis me gusta é cando cambia o tempo. Quero dicir, cando chove e esos días que hai esas nieblas que parecen gasas que se pegan aquí ás montañas e cambia a luz e que te fai modificar as paisaxes e os volúmenes, a mí isto que máis me gusta, me encanta. De Portugal, de Madrid, Valencia ou Asturias, para moitos viaxeiros, o destino elixido este ano foi a Ribeira Sacra. A nosotros nos gusta moito a España. Todos os anos nos vimos a España. Xente chegada dos lugares máis dispares aproveitan as rutas que ofrece a Deputación de Lugo para gozar destas fermosísimas paisaxes e para apreciar o valor da viticultura heroica. É impresionante, sí, é impresionante, sí, porque además uno está acostumbrado, yo por lo menos, a ir a alguna vendimia, pero están las cepas en llano, ya como bueno, aquí en Galicia también la tienen las cepas con esos mojones de cemento, y en la parte de Benavente pues es cepas en el suelo y no nada que ver con estos bancales. Para os turistas portugueses é inevitable a comparación da Ribeira Sacra coas ladeiras do río Douro, onde se produce o viño do Porto. Aquí es más duro, tiene más piedras, más inclinado. En el Duero portugués no es la cosa es más fácil. Algunos llegaron atraídos por la literatura, por la novela Todo esto te daré, que ganó o premio Planeta e está ambientada en la Ribeira Sacra. A raíz de leer el libro de Dolores Redondo, nos entró mucha curiosidad por conocer la Ribeira Sacra y estamos en eso, estamos Cruz, que es mi mujer, y yo, hola, los dos conociendo la Ribeira Sacra. E o que atoparon non os decepcionou. Cubre las expectativas que nos había levantado. Ver esto es impresionante, ¿no? Y realmente el que le llamen la heroica está plenamente justificado porque trabajar aquí tiene que ser duro, pero duro, 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 ¿no? Pero luego el vino merece la pena, evidentemente, ¿no? De hecho, ya hemos hecho nuestro pequeño acopio. Otros ya conocían a zona y quisieron repetir. Que yo hace como 8 o 10 años habíamos venido a la Ribeira Sacra, por esa carretera tan llana, y por alguna razón no cogimos el barco, aunque ya lo había. Y esta vez, pues como nos informaron de que había un viaje en catamarán, pues dije, pues ahora voy a conocer la ruta marina. Me gusta siempre porque siempre es para gustar, claro. La otra vez me causó más impresión porque era la primera vez, pero vamos, es una preciosidad. Una preciosidad y un trabajo inmenso el que tienen aquí los viticultores. Yo cada vez que lo veo, digo, madre mía. No embarcadeiro de Doade prestan servizo dous catamaráns. Navegamos no Mencía, que ten capacidade para 110 prazas, entre el e o seu compañeiro, bautizado co nome de Canón do Sil, fan 3 rutas diarias. A xente disfruta un montón con unha paisaxe que resulta bastante novedosa, que a intervención lle resulta espectacular, porque, como decía na charla, para nós é como paradigma de comunión entre intervención humana e natureza. O viaxeiro navega río abaixo durante 13 kilómetros e outros tantos de volta. Son 2 horas de viaxe guiada para admirar a beleza do Sil, da Ribeira Sacra e apreciar o valor da súa xente. E sempre convén seguir o consello dos que máis saben. Para mí, imprescindible é non ter prisa, ter moita paciencia e perderse por estas carreteras, que en principio son moi estreitas e teñen moitas curvas, pero é que non poden ser de outra maneira. Hai momentos de cúpula, hai momentos que temos toda a sombra, hai momentos de miradores espectaculares desde a propia carretera e cada persona descubre os seus rincos. Despois de facer este percorrido, aínda nos queda a oportunidade de navegar polo río Miño, no embalse de Belesar, que completa a oferta de rutas en catamarán que ofrece a Deputación.